En el cantón Ballenita de la provincia del Guayas se levanta sobre una cantera una galería náutica con miles de piezas antiguas que fueron coleccionadas por un marino en sus diferentes viajes alrededor del mundo. Se trata de la galería Farallón Dino. Veamos. Se llama Farallón Dino y está ubicado sobre un acantilado en el cantón Ballenita. Esta galería náutica posee piezas recolectadas durante más de 40 años por un capitán de la Marina Mercante que surcó los mares alrededor del mundo, como nos lo cuenta su hijo. Una colección de más de 40 años, en este caso de mi padre, el capitán Dillon, que ha venido a través de todos sus viajes coleccionando piezas marinas originales. Y de esta manera se trata de combinar el tema cultural con el tema turístico. Aquí encontrará innumerables piezas auténticas relacionadas a la navegación, entre las que destaca este equipo de buceo del siglo XVIII con toda su indumentaria. Y estos uniformes eran utilizados en esa época por los ingleses para poder hacer las inmersiones al fondo del mar y de esta manera poder trabajar y ese dar mantenimiento a las tuberías. Asimismo, aquí reposan los restos de un barco hundido hace más de 400 años. Claro, aquí tenemos los restos del galeón La Capitana. Lámparas, timoneles, brújulas y duendes, piezas antiquísimas de barcos españoles que llenan de asombro y que hacen que el lugar sea lleno de misterio y de leyenda. Pero aquí el turista, además de reencontrarse con el pasado, puede observar al mar en todo su esplendor. Farallón Dillon es un lugar que invita a un descanso total, donde se ancla el pasado y zarpan los sueños, informó Luxola Salazar.